Oigan, mil disculpas, estas cosas técnicas que luego pasan, estamos en vivo, pero en vivo también pueden pasar accidentes. Quiero retomar, parece que avisaron que no se oía muchas cosas. Me preguntaban que quién había influido en mi carrera. Yo hablo siempre del chef Ortega, que lo amo con locura y además respeto muchísimo su trabajo. Me preguntaban que qué había influido o qué me inspira, yo dije que el mar. También me preguntaban que a qué colegas admiro. Admiro a muchísima gente de toda la República y de muchos países. Entonces, hablar de uno se me haría injusto. Me preguntaban que qué les recomendaba a los chicos que estudian o que van a estudiar gastronomía. Les digo que trabajen antes de empezar la carrera para poder de veras sentir lo que es estar dentro de la carrera y sobre todo ser observadores. Uno de observar se aprende y luego va uno catalogando el ejercicio de observación y de ahí también viene la inspiración. Entonces, más o menos resumí este espacio que nos quedamos sin audio, pero pues continuamos con sus preguntas. La cocina es muy demandante, chef, ¿y usted qué elige como escape para poder relajarse? Mira, la cocina sí es demandante, pero si también eres un chef organizado y tienes una logística, sabes delegar, mi mejor escape es ir a la playa. A mí amo el mar y tantas veces puedo voy a nadar a la playa, a hacer boogie boarding. Ya no hago surf, pero voy a regresar a hacer surf, aunque ustedes no lo crean, ya lo verán. Hace unos días salió una nota en redes sociales que usted bajó 22 kilos y nos están haciendo la pregunta del millón. ¿Cuál fue su secreto, chef? El secreto es quererse mucho y respetar mucho la salud. Yo me di cuenta, nunca me mortificó el peso que estuve de sobrepeso, pero cuando empiezas a crecer o a llegar a años que ya se vuelven complicados, ya te duelen las rodillas. Yo decidí quererme bajar de peso, primero por salud, y bueno, la vanidad ahí va llegando, y te puedo decir que tuve gran acompañamiento de una nutrióloga de ProNutrition, entonces comprometida conmigo, con mi salud, y estar y sentirme bien. Chef, ya estamos en la recta final de MasterChef y queremos saber un top secret. ¿Quién sería su top 3 quienes llegarían a la final? Bueno, mira, mi top 3 incluiría a Nico, que ya no está. Mi top 3 incluiría a Osvaldo, que ya no está. O sea, es bien difícil, chicos. La gente piensa, mucha gente me dice, es que ya está arreglado esto. No, de verdad, cuando llegan los 20, vamos visualizando quién tiene de verdad características como para llegar a la final y luego te das cuenta que por un descuido se van cayendo y van quedando los que son observadores, los que son disciplinados, los que se pusieron a estudiar, los que están siempre concentrados y mira, los 7 que quedan han llegado precisamente por esa disciplina y de esos 7 no te voy a decir porque pues no, pero de los que me hubiera gustado, pues Nico creo que hubiera sido un gran papel. ¿Qué piensa de los participantes de esta temporada? ¿Cree que tienen esa chispa, que saben cocinar? Mira, en todas las temporadas siempre hay la duda si hubo mejores cocineros o no. Para mí, yo les quiero decir que en esta temporada yo quiero agradecerle a todos los chicos que compartieron con nosotros su tiempo en momentos de pandemia. O sea, que se atrevieron a mandar casting, que se atrevieron a moverse. Para mí, quitando la primera temporada, que fue sorpresiva, un aprendizaje total, esta última temporada ha sido uno de los mejores retos. Los chicos tenían chispa, los chicos crecieron muchísimo y yo sí quiero decir que la octava temporada para mí ha sido una de las mejores. Por el tema del COVID, el casting fue una modalidad completamente diferente, chef. ¿Qué opina al respecto de ese casting? Mira, el casting fue un proceso largo. La gente envió sus videos. De esos videos se tamizaron. Luego, ustedes a lo mejor no lo saben, pero hicimos muchísimas entrevistas vía Zoom. Yo creo que yo en 3 meses y medio hice como 350 entrevistas vía Zoom. Y tenemos preguntas claves. Es como si hicieras una solicitud de trabajo. Tú como chef sabes qué tienes que preguntar para saber qué saben los solicitantes al trabajo y hacíamos más o menos las mismas preguntas y te dabas cuenta el nivel de preparación que tenían. Había gente súper simpática pero que no tenía nivel de preparación, pues vas dejando ese tipo de gente y llegaron, pues te digo, lo que nosotros consideramos a través de tantas entrevistas, tantos filtros, lo que consideramos pues
de más talento, de más carisma, pues para que estuvieran en el proyecto de la octava temporada. Está preguntando Greta Félix, chef, ¿usted sabe si habrá MasterChef para niños? Yo espero que sí, Greta, yo espero que sí, no hay nada todavía porque no hemos terminado este proyecto. Entonces, generalmente salen las noticias cuando termina el proyecto, en un mes, mes y días, de repente pues ya sabrán si va a haber nuevo MasterChef, cuál será o qué es lo que viene, pero estén atentos porque cuando hay información salen las redes sociales de MasterChef y ahí vienen los datos, casting y demás. Están preguntando en redes sociales, Alejandro y Jenny Posadas, ¿por qué los participantes no usan cofia o gorra para cocinar? Ok, Alejandro, Jenny, miren, acuérdense que es un programa de televisión que parte de lo que eres como personaje que cocina es cómo te ves en la vida diaria. Entonces, nosotros respetamos si el casting se hizo con el pelo suelto, es con el pelo suelto. Si el casting se hizo con moño como Lizzie, pues se queda ese personaje. Ahora, recuerden que si todos traemos la cara tapada en el sentido moño, no sabemos de qué color tiene el pelo, si es chino, y no se logra definir la personalidad. Es por eso que no usan cofia. Teresa, chef, ¿por qué no usan guantes para cocinar? Recuerden, chicos, vuelvo a insistir, no es una cocina de un restaurante, no es una cocina de un hospital, es un programa de televisión. Es un programa que es de cocina, pero básicamente es de entretenimiento. Entonces, todos esos protocolos de guante, de cofia, de demás, no funcionan. Itzel González, ¿me da un tip, chef, para hacer pescaditos fritos? Bien fácil, el pescado hay que quitarle la escama, si es de escama, hay que quitarle los dentros y después, si el pescado es muy chiquito, se comen hasta los huesos. Entonces, cuidar mucho la temperatura, enharinar un poco, fritura profunda y ya está. Una buena salsa a un lado y tenemos, uf. Hay un pescadito que nosotros en casa le decimos pajaritos, que es como un pez vela miniatura, más o menos así es el cuerpo. Y ese se come todo, pico, cola, esqueleto, y es como un chicharrón de pescado. Y hablando de chicharrón de pescado, como el chicharrón de pescado de mi tierra, de Riviera Nayarit. Daniel, chef, ¿está casada? No, soy soltera, viuda, enamorada y viejita apachurrada. No estoy casada y ni intenciones tengo. Rosy, feliz 14 de febrero, chef. Igualmente para ustedes, para todos ustedes que nos ven, un 14 lleno de paz, lleno de pensamientos positivos. Vamos a salir bien de esta y bueno, celebraremos con los amigos y con la pareja en una forma más pública cuando se pueda. ¿Es algo grabado o es completamente en vivo? Completamente en vivo. En mi celular son las 2:12. Ahí está, chicos. Preguntan, chef, describa en una sola palabra al chef Herrera. Sarcástico. Al chef José Herrera. Caballero. A la conductora Ned. Hermana. A los niños, Alana y Diego. Talento puro. Al chef Stoven. Él, un caballero. Al mixólogo Israel Díaz. Hermano. Preguntan, ¿por qué cuando hacen la deliberación no toman los cócteles? Esa es una pregunta bien interesante, chicos. Por motivos de leyes de televisión con gobernación, no podemos tomar alcohol ni manejar alcohol a nivel programas. Entonces, se hace la receta, la pueden encontrar en redes sociales de MasterChef y nosotros enlazamos los comentarios de la bebida, pero aquí entre nos, cuando ya se apagan las cámaras, sí no la tomamos. Están preguntando, ¿cuál es su platillo favorito? Hoy por hoy, lo que más me gusta es comer crudos, como mucho ceviche, aguachiles. O sea, me gusta comer crudo, ensaladas, verduras, pero todo crudo. También por eso he bajado de peso, porque dejé de comer cosas con muchas pues, preparaciones más complicadas. ¿Cuál es su bebida favorita, chef? El agua. Y si quieren con alcohol, soy bien mezcalera y bien tequilera. ¿Qué significa MasterChef para usted? MasterChef ha sido crecimiento, ha sido aprendizaje, es haberme sacado la lotería sin haber comprado el boleto y una bendición.
¿Cómo define MasterChef en una palabra? Aprendizaje. Si el productor de MasterChef la volviera a invitar, ¿aceptaría? Quiero decirles, porque bueno, pobrecito, lo han atacado, que ha dado contento. Es uno de los seres más inteligentes que conozco. Es un gran amigo de muchísimos años. Ya llevamos 6 años haciendo MasterChef. Y es una de las personas que más ha cuidado el producto de MasterChef. Hay muchas locuras que vienen de su cabeza. Y si a alguien yo le tengo respeto, admiración, cariño, es al señor Alvarenga. Alberto Ochoa, chef, ¿me podría enviar un saludo, por favor? Alberto, doble saludo porque tienes el nombre de mi papá, que en paz descanse. Te mando un abrazo, un beso. Jerry, chef, ¿por qué a veces no sale el chef Stovel? El chef Stovel estuvo como invitado especial y entonces no era un chef fijo. Él venía como cada tercer programa, era el chef de la realeza. Y si a ustedes les gusta, hagan sus comentarios en redes sociales. De repente lo podemos tener fijo en la siguiente temporada. O sea, ustedes pidan que se les concederá. Chef, debería de ser un poco más ruda con los cocineros. Siento que esta temporada ha estado un poco baja en las críticas. A ver, chicos, yo la rudeza no creo que llegue. Digo, tengo 40 años manejando un restaurante y a través de este aprendizaje de manejar a la gente, a nadie le gusta que le griten, a nadie le gusta que le falten el respeto. Uno puede corregir con fraternidad, con educación. Y perdón, hay demasiada agresión en la vida como para todavía llegar yo a aventar mala vibra. No, mi estilo no es ese. Mi estilo de ninguna manera va a ser llegar a regañar en mala onda. Yo creo que avanza uno más con un consejo cálido. Y bueno, señores, no todo mundo regaña a gritos o es grosero. Yo así no funciono. Marisela Telles, hola Chef Betty, por favor mande un saludo para toda la gente de Michoacán. Marisela, un abrazo enorme para la gente hermosa de todo Michoacán. Amo Morelia, amo Sinsunzan, amo Uruapan, amo, de verdad, amo, amo Michoacán. Ángela Meraz, ¿qué significó para usted la temporada del chino? Miren, fue una temporada muy padre. El chino desde un principio mostró disciplina, mostró talento. Yo lo quiero mucho. Hace ratito estuve con él en el programa Venga la Alegría y lo único que puedo decir que viene de una familia profundamente educada. Conozco a su